Metroid Prime 3 Corruption para Nintendo Wii. La saga está completa. La trilogía Prime se completa con este estupendo juego por parte de Retro Studios y Nintendo. Bueno, tetralogía si consideramos a Metroid Prime Hunters para Nintendo 10. Metroid Prime 3 Corruption es la primera carta fuerte de Nintendo para este 2007. Y muchos ya teníamos las ganas de probarlo desde hace casi un año, ya que se había anunciado como uno de los títulos de lanzamiento para Wii. La primera impresión que tuve de Metroid Prime 3 fue ya empezando el juego. Tuve la impresión de estar viendo una gran película, ya que muchos de los efectos visuales son muy buenos y llenos de detalles agradables a la vista. El inicio en la nave de Samus es muy buena, ya que te enseñan a utilizar el nuevo elemento de este juego, la nave de Samus. La exploración de la nave GFS Olympus es un excelente intro del juego para que puedas agarrarle la onda a los controles y también le entiendas un poco más al juego, ya que se te hace raro ver a otras personas en un juego de Metroid, ya que no habíamos visto a otras personas en juegos de Metroid anteriores. Llegando a Norion sientes que estás en plena guerra, también de paso descubres el nuevo apodo de Samus, Sammy. Y lo más agradable de la introducción del juego es la batalla contra Meta Ridley, ya que de momento sientes que es muy temprano para combatir a este tipo de jefe, en especial si ya has jugado otros títulos de Metroid, donde Ridley no es nada fácil. Esto da confianza al jugador en el control y además hace que te adentres más en la historia. La primera aparición de Dark Samus es realmente interesante, como casi sin esfuerzo derrota a los 4 cazarrecompensas de Lid, siendo Samus la única que queda consciente. Con sus últimas fuerzas activa el cañón para destruir el Leviatán. Esta parte del juego es de mis favoritas y de las más impactantes de la saga Metroid. Es realmente excelente, hay momentos en los que olvidas que estás jugando y realmente te sientes en las vísceras de Samus. Una de las mejores cosas que puedes fijar a un enemigo pero dispararle a otro. Esto en principio es algo difícil, pero es realmente genial. Otro punto bueno es que en algunos casos debes realizar una cierta acción u operación para que dejen de salir enemigos. Esto es especial en Río, donde tienes acción intensa al 100% garantizada. Otro aspecto bueno pero no tan genial es la nave de Samus, que ahora nos ayudará a cumplir nuestros objetivos y debe ser cuidadoso, ya que para obtener ítems que entran dentro del porcentaje total del juego necesitarás usar el Grapple Beam de tu nave y en otras para avanzar necesitarás de los misiles de la nave. Las batallas con otros cazadores también son excelentes, desde los videos de introducción hasta el video cuando los derrotas. Incluso cuando derrotas a Rundas y ves que estaba como poseído por Dark Samus y este lo mata, dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? Realmente excelente. Otro factor que es realmente bueno es la música del juego.
la cual hace que te adentres más en el juego y, por supuesto, dando el ambiente correcto a cada situación. Donde más acorde sentí la música fue en GFS Valhalla, ya que le da el toque perfecto a lo que se está viendo en esa nave. Igual la batalla contra Dark Samus, en pocas palabras, la música es excelente. Otros detalles que son muy buenos y hablan bien tanto de Retro Studios como de Nintendo son: cuando algo explota o es atacada por un golpe, verán que Samus trata de protegerse con su brazo izquierdo. Al usar el visor para escanear, podemos ver los ojos de Samus reflejados en el visor, además de ver cómo estos se mueven dependiendo hacia dónde estemos viendo. Dentro del mismo visor, cuando ya estamos corrompidos por Faison, vemos como venas de color azul en el rostro de Samus, mientras que más se corrompe, estas aumentan, y cuando estamos en Face, los ojos de Samus brillan. En el visor de rayos X vemos muy bien los huesos de la mano y parte del brazo de Samus. Estos están muy bien recreados y también es muy buena la recreación del movimiento que efectúan estas articulaciones cuando las vemos con el visor de rayos X. Cuando pasamos por donde hay vapor o en un área donde hace calor, el visor de Samus se empaña. Si en algún lugar que este lleva, podremos ver cómo las gotas de agua rebotan, incluso si caen en el cañón de Samus. Cuando cargamos nuestra arma, vemos cómo se calienta y la imagen se bifoca por el calor. También hay otros muchos detalles curiosos dentro de este juego, pero no los mencionaremos por falta de tiempo, como los mensajes de Iwata y Shigeru. Pero hay uno que cabe destacar, y eso porque causó una gran polémica. Bueno, ese dato curioso es que en lo más profundo de Pirate Homeworld, cuando un panel de control es escaneado por el visor de Samus, aparece la siguiente frase llena de misterio: Experiment Status Report Update Metric Project Grid is nearing the final stage of completion. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo traducimos, dice: informe de actualización del experimento proyecto Metroid Dread. Se está acercando a las etapas finales de terminación. ¿Metroid Dread será una realidad? Bueno, las informaciones apuntaban a que este título sería lanzado para Nintendo 10, pero Nintendo y Retro Studios han dicho que este mensaje es pura coincidencia. Metroid Prime 3 Corruption también tiene ciertos detalles malos, pero como ya no me dio tiempo mencionarlos, estos son la calificación final que le pongo al juego. Espero les haya gustado y haré una observación como estas para Mario Galaxy y Super Smash Bros. Brawl. Gracias por observar.